rival difícil, complicado, por algo estaba en la final, un partido de ida muy complicado, nos venimos con el marcador abajo, pero sabemos que aquí en nuestra casa, donde fuimos invictos, tenemos mucha fortaleza y en base a nuestro buen fútbol del segundo tiempo, merecimos ser campeones. Durante el primer tiempo, el Cholo se encerró muy bien, no dejaba espacios. En algún momento dijiste, ay, se nos está complicando, no se va a hacer. Por algún momento del primer tiempo pasó por mi cabeza que era más complicado de lo que yo esperaba. Estaba muy bien ordenado, no encontrábamos espacios. Pero en el segundo tiempo platicamos y que para ser campeones tenemos que salir con gran determinación y jugar en equipo. Y creo que la primera jugada es una jugada colectiva de muchos pases que culmina con gol. Vemos jugadores que tienen todo para triunfar en el fútbol profesional, ¿no? Polito, Adrián, en fin, jugadores que tienen todo para triunfar, ¿no? Lo comentábamos ahorita, creo que son unos grandes jugadores que están levantando la mano y que el profe Guillermo Almada les ha dado esa oportunidad, lo vimos el torneo pasado y constantemente los está llamando los muchachos, creen ellos, y los muchachos sabes que tienen una oportunidad real ahorita con el profe Guillermo, entonces aprovecharlo. Y nuevamente lo repito, está bien para él, para el profe Guillermo. ¿Qué radica Alexis Aguantón? ¿Cuánto te cede en el 85 pesos? Creo que ya vienen de hace muchos años que descubrimos que enfocarse en el proceso y no en los resultados inmediatos. Creo que si nos enfocamos en los procesos, de que los chicos aprendan, tarde que temprano van a venir los resultados. Y eso es, no hay secreto, no hay nada más que respetar los procesos de las edades. Exactamente, te digo, nos hemos enfocado mucho desde la sub-13 en que aprendan, que aprendan y lo vemos en sub-15, en 17, en 20, cosechando esos frutos que a lo mejor a veces en 13 no lo tenemos. Este año nos tocó tener campeonato en sub-13, pero a veces no son así. Pero después tenemos mejores jugadores preparados en primera división, que es realmente lo que buscamos. Gracias, muchas gracias. Sí, la oportunidad de ser campeón acá en la 20, un título más para Fuerzas Básicas, muy contento. Sí, la verdad. El primer semestre un poco complicado con selección, con la 20. En la segunda parte del año me toca estar con primera y ahora poder ayudar a la 20. Te digo, no tiene nombre esto, es algo muy bonito ser campeón. No, seguir trabajando, volver a recuperar el puesto de titular en primera y cuando toque apoyar al compañero para que más de nuestros compañeros de la 20 estén en primera, lo vamos a hacer de la mejor manera. Sí, vamos, todavía me quedan muchas cosas por lograr. Este es el comienzo y voy a trabajar para llegar a lo máximo. A mi tío, que era como mi papá, hace poco falleció. Yo creo que fue una persona muy importante en mi vida y a mi familia que siempre me han apoyado. Sí, la verdad que estoy viviendo un sueño. Gracias a Dios, a mi familia que me ha dejado cumplirlo y pues con el club también muy agradecido por todas las oportunidades que me ha dado. Sí, me había tocado el bicampeonato en la 17, pero pues ahora en la 20 es distinto, es algo igual un sueño, también una meta que me había trazado yo en lo personal y el equipo que era ser campeones y gracias a Dios que lo cumplimos. Pues seguir trabajando y luchando por un puesto en primera, ganarme la titularidad y pues igual seguir aportando al equipo y buscando las convocatorias de selección. Pues la verdad me felicitan y me dicen que le siga metiendo, que no le baje, solo es el comienzo y que siga trabajando. Mi familia que siempre me ha apoyado desde niño y a todos los que vienen detrás conmigo desde abajo, yo creo que es para ellos y pues al club igual que estoy muy agradecido con ellos por todas las oportunidades que me ha dado y nada más. No, como lo venía diciendo, trabajamos para eso, en todo el torneo hicimos un buen torneo, en la liguilla pues ni se diga, sacamos a los más fuertes y creo que nos lo merecemos por el trabajo que hemos hecho desde la primera jornada hasta la última, como es el campeonato ahorita. Sí, claro, desde la sub-13 he estado, desde ahorita en la 20, pues gracias a Dios me ha tocado ser campeones en algún nivel, llegar a la final, pero gracias a Dios aquí seguimos y echándole ganas. Sí, claro, hay varios ejemplos, como Jonathan Díaz, Diego Medina, Adrián Lozano, pero pues son los que platican con nosotros, que le sigamos echando ganas porque el profe Almada estaba viéndonos a todos y en cualquier momento nos puede llamar para tener una oportunidad y la oportunidad no hay que desaprovecharla. Sí, claro. Más que nada, pues hablar con él, lo que me ha dicho, seguir trabajando. En verdad, pues no es tanto el nombre como es Antuna, él lo conocen como Antuna también a mí, pero la verdad, pues
él ya hizo su carrera, él ya hizo su camino y yo sigo por él. Yo sigo en las mismas líneas de él, pero igual, con la misma carrera y con la misma ilusión que desde niño seguimos. A mi familia, a todos los seres queridos, a toda la afición que vino. Y pues nada, agradecerles por apoyarnos desde la primera jornada. Y pues nada, es para ellos.